эти 100 частей будущего, будущего, части истории SkyWay, инновационный экологичный транспорт, сотни инженеров и тысяч инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний SkyWay в Беларуси. Килограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости эко-технопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway это след в истории технологического прогресса. Faces of the future. Будущее это Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel. Make new acquaintances. And create unforgettable memories. All this awaits you. On the Big Emirates Tour, experience an adventure filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the Testing Center of String Technologies in Sharjah you will be among the few to see tropical models live tour the Eco House and meet project founder Anatoly Unitsky. More experiences await you in Dubai where the long-awaited Expo 2020 innovation show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo book signed by Anatoly Unitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first class tour from the Sky World community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. Muy buenas tardes, socios, y bienvenidos a esta capacitación o entrenamiento en temas de duplicación. Mi nombre es Elmer Herrera y voy a compartir con ustedes durante estos próximos 45 minutos para que podamos aprender cómo podemos desarrollar mejores estrategias de crecimiento, de duplicación en todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Todo esto lo estamos haciendo los miércoles a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, hora Colombia para que cada uno de ustedes se pueda estar conectando, pueda estar invitando cada vez a más y más personas a que se entrenen, a que se capaciten y comprendan cómo podemos crecer nuestro negocio, cómo podemos seguirlo difundiendo y cómo podemos seguir creciendo. Hoy acá estoy con una de las camisetas que mandé imprimir precisamente para hacer diferentes eventos y seguir duplicando nuestra información. Nuestra empresa en diferentes partes acá de Colombia inicialmente y posteriormente, pues quiero hacerlo en otros lugares de la comunidad hispana. Ahí estaban viendo unos videos que les estaba compartiendo, que precisamente es los incentivos que nosotros tenemos a la hora de poder duplicar y compartir la información de toda nuestra compañía, de todo lo que nosotros podemos hacer de manera eficiente y de manera fácil con todo lo que nosotros hacemos acá dentro de Skyward Community. Y es principalmente que tenemos abierto una promoción hasta este próximo 15 de septiembre, que es todo lo que es de Rostros del Futuro. Un paquete especial en el cual nosotros podemos adquirir 450 mil participaciones de nuestra tecnología de Skyway con tan solo 5 mil dólares. Y lo podemos hacer no solo con los 5 mil dólares de contado, sino lo podemos hacer también separando el paquete y pagando 500 dólares mensuales. Y eso lo abrieron también para ayudarnos a poder completar los rangos oro y los rangos plata para poder asistir al Emiratos Tour, que es donde vamos a poder reunirnos con diferentes socios de nuestra empresa de diferentes partes del mundo y poder transmitir desde allí a todas nuestras líneas de trabajo, a todos nuestros socios a nivel mundial, los grandes beneficios y las cosas reales de lo que está pasando con nuestra compañía. Entonces, con ese... Abrebocas, quería comentarles por qué les compartí esos videos inicialmente en esta presentación de la tarde de hoy. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a hablar de los pasos sencillos que conducen al éxito. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros manejar el tema de duplicación. Y vamos a iniciar precisamente con, este, con esta diapositiva, que primero que todo, para los que no me conocen, pues mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios. Hoy por hoy soy rango experto en Skyward Community, soy coordinador de Skyward Community para Colombia y primero de Latinoamérica. Y sencillamente, todos los que quieran entrenarse y capacitarse con nosotros, acá lo podemos hacer para que me acompañen en, en, esas, en esos rangos precisamente para poder ayudar a duplicar y compartir toda la información que tenemos en nuestra compañía. Iniciemos con esta diapositiva. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver primero todo lo que es profundidad versus ancho o por qué la gente falla a la hora de duplicar en, en, en todos los que se hacen en sistemas de red y principalmente, pues, acá nuestra compañía. Primero que todo, al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas o miembros en el equipo de trabajo que nosotros estamos formando que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos siendo, leales y dispuestos a tener éxito dentro de la compañía a la cual nosotros estamos siendo partícipes. El primer paso es encontrar algunas personas para cada una de nuestras primeras líneas de trabajo. Como máximo, la idea es que consigamos de unas tres a cinco personas para que empecemos a desarrollar nuestros equipos, para entrenarlos, para ayudarles a encontrar otras personas e introducirlos en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema. Registrar a una persona, pues no va a duplicar. Si nosotros sencillamente lo registramos, pero no lo capacitamos, no lo entrenamos, pues no vamos a lograr resultados. Si el patrocinador normalmente se va, las personas que apoyan también se irán ya que no podrán trabajar por su cuenta. Pues bueno, eso haciendo referencia a que si por primera vez estás invitando a una persona y a los pocos días después de que esa persona se haya registrado, te desconectaste del negocio, pues si ella no entiende, no sabe, pues cómo va a seguir duplicándolo por más que quiera. Si ni siquiera sabe entrar a la página, si ni siquiera sabe entrar a su oficina virtual, pues va a ser muy difícil que logre tener resultados. Sin embargo, hay muchas personas que conectan inmediatamente con todo lo que estamos desarrollando con nuestra tecnología y lo empiezan a investigar, a revisar, a buscar. Si ya se registraron, empiezan a buscar todos los, todas las herramientas dentro de nuestra propia página y es una manera muy fácil para poderse entrenar uno personalmente si en algún momento el patrocinador llega a faltar. Cuando nosotros ya tenemos a estas personas registradas, debemos profundizar en al menos tres niveles. ¿Para qué vamos a profundizar por lo menos en esos tres niveles? Porque al enseñar a cada uno de nuestros nuevos socios a dominar las habilidades de duplicación y construir por lo menos esos tres niveles en profundidad dentro de nuestras estructuras, pues podemos ayudar a empezar a consolidar esos equipos de trabajo. Es la ley de la duplicación, hacerlo tú mismo, enseñarle a otras personas, entrenar a esas personas cómo enseñar a entrenar. ¿Cómo podemos empezar a generar esos temas en profundidad? Y a continuación, pues puede seguir registrando nuevos niveles, nuevas personas para que podamos seguir duplicando de manera efectiva. Sencillo, sencillamente es que cada vez que nosotros nos registremos, pues que empecemos a tener nuestros equipos de trabajo. Como les muestro en las gráficas, tener por lo menos a cinco personas en nuestras línea de trabajo, entrenarlos, capacitarlos, guiarlos, para que ellos mismos vayan haciendo el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo. Cinco, nuestra primera línea. Acompañémoslos a que llevemos a construir por lo menos tres niveles. Que empecé acá con Anita, que acá seguí con, una, con Rosa, que acá está Carlos, que acá está Julio, que acá está Héctor. Entonces, cada uno de ellos me voy a dedicar el tiempo para entrenarlos de manera conjunta. Pero que posteriormente, cuando ya vayan ellos a empezar a hacer sus propios desarrollos, pues voy a hacer la tarea, los voy a acompañar, por lo menos a que ellos tengan unas estructuras a tercer nivel y ahí yo ya voy soltándolos porque tienen toda la capacidad, todo el conocimiento para ellos mismos poder seguir desarrollando sus equipos de trabajo. Posteriormente me dedicaré a buscar nuevos socios y empezar a hacer el ejercicio nuevamente. Porque de esa manera podemos seguir creciendo nuestras estructuras. Pues así ha sido. Yo, por lo general, procuro hacerlo a través del ejemplo. Y si lo hacemos a través del ejemplo, pues es la manera más eficiente. Porque la teoría se queda muy buena en documentos, en libros, todo eso lo vamos a encontrar de manera permanente en diferentes lugares. Pero lo mejor para poder desarrollar los temas de duplicación es precisamente con el ejemplo. Y así lo he venido haciendo. Voy, me dedico a ir a diferentes reuniones, a capacitar a los líderes, a reunirnos con varios de estos líderes también para que me retroalimenten, porque esa es a la manera más eficiente. ¿Cómo podemos tener mejores resultados? ¿Qué les está funcionando a algunos de los líderes para poder ir creciendo? ¿Qué estrategias se están generando? ¿Cómo podemos nosotros mejorar y cómo podemos compartir esa información? Acá, estas son unas evidencias de algunas de las reuniones que he estado realizando o que realicé más bien durante el mes de agosto, en donde estuve visitando uno de los departamentos acá de Colombia, entrenando, capacitando, duplicando, a, compartiendo experiencias y aprendiendo de todos ellos también. Entonces, esta es la mejor manera de cómo poderlo hacer. ¿Qué tenemos que ir haciendo también? Nuestro material de apoyo, nuestro material de trabajo para nosotros ir compartiendo esa información y que podamos llevar nuestro nombre, nuestro logo con toda con toda la seriedad del caso para poder estar compartiendo la información. Ahora bien, nosotros que tenemos que tener claro también acá en todo esto, cómo construir e implementar el sistema. El princip Al principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones, webinars, así como los que estamos haciendo en este momento. Normalmente en nuestra página nos van compartiendo los días en que se van realizando diferentes presentaciones en diferentes idiomas y diferentes personas de diferentes partes del mundo. Ahí nosotros podemos empezar a compartir esa información a nuestros equipos de trabajo, mostrarles qué es lo que se está desarrollando, qué días se están haciendo esas presentaciones, que ellos tengan a la mano los enlaces para que los puedan estar compartiendo a las personas que van a ir invitando poco a poco. Es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos muy diferentes. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona preferiría un instalado de trabajo o puede que prefiera otro. Algunos les gustará conectarse a la hora que yo les hago la presentación de la tecnología, a otros preferirán otros socios de otros lugares. Sencillo, lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema en sí. Lo importante no es quien lo presente sino que por lo menos que tengan las habilidades y la competencia para transmitir oficialmente lo que nos dice nuestra empresa. Los estilos son muy variados. Lo importante es que tengamos claro cómo funciona nuestro negocio, cómo lo estamos desarrollando, cuáles son los beneficios, cuáles son la, los temas oficiales que nosotros podemos estar compartiendo de nuestra compañía. A nuestros nuevos socios se les debe enseñar a comportarse, qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione con éxito. Nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a las reuniones, a los seminarios. Cada vez que cada uno de ellos va a realizar una presentación, pues lo mínimo que tenemos que hacer nosotros también es empezar a decirles que se conecten 10, 15 minutos antes, que hagan la prueba de los sistemas, de los sonidos, del Internet, para que las cosas estén funcionando bien. Obviamente, no siempre van a salir las cosas perfectas. Algunas veces van a molestar el sistema, puede traer alguna interferencia. En el caso mío, me ha sucedido algunas veces. En este momento me encuentro fuera de, de mi ciudad, de, de mi casa, entonces muchas veces tengo que acomodarme a, lo, a las condiciones en los lugares que me encuentro. ¿Por qué? Porque precisamente este es un negocio que también lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Lo único que nosotros necesitamos es tener una conexión a Internet tener nuestras herramientas de trabajo como un dispositivo celular o, o, o nuestra laptop para poder nosotros difundir toda la información que tenemos. Después del final de cada uno de los seminarios que se realicen, por lo menos dediquémosle el tiempo a llamar a esas personas a las cuales invitamos a las reuniones. Preguntémosles qué fue lo que más le llamó la atención de las reuniones o las presentaciones que se van venido desarrollando y no los dejemos enfriar. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento está con la información clara, tiene todo presente y va a poder ser mucho más fácil de hacer un cierre con esas personas a las cuales nosotros hemos invitado. Así que pilas con toda esa información que les estoy compartiendo para que podamos duplicar de manera exitosa todo lo que nosotros tenemos con nuestra compañía. Ahora bien, vamos a ver las tareas de eh, siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. Cuando nosotros estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles todo lo que nosotros les vamos a enseñar en detalle. Cada, cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que conducen al éxito. Si yo soy patrocinador, tengo que entenderlas, tengo que analizarlas, tengo que empezarlas a ejecutar para después empezar a compartirle a esas cinco personas que voy creando para ir duplicando y llevarlas hasta ese tercer nivel. ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos a ver precisamente esos, esas siete tareas que nosotros debemos tener como otros patrocinadores. La primera tarea es establecer metas. La segunda tarea es un crear una lista de nombres. ¿Cómo la vamos a hacer? Sencillamente nos sentamos con cada uno de ellos y los podemos ir realizando. Tercera, planificación de tiempo. Cuarta, invitación a reuniones. Quinta, debemos hacer presentaciones. La sexta, hacer seguimiento a esos, a esos nuevos socios que nosotros estamos teniendo. Y séptimo, la tramitación de objeciones. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada uno de nosotros como patrocinadores. Arranquemos entonces con la primera, establecimiento de objetivos. Cuando nosotros estamos hablando de un establecimiento de objetivos, cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente. Cuando nosotros estamos hablando de inteligente, vamos a verlo bajo estas siglas. Si vamos a describir cada una de estas siglas, lo podemos hacer de la siguiente manera. La S, estamos hablando de que deben ser específicos. La M, que debe, deben ser unos objetivos medibles, que deben de tener parámetros medibles para que sea evaluado. Cuando estamos hablando de la A, estamos hablando de que sean reales, que sean alcanzables. Que debemos establecer tales objetivos que sean realistas y alcanzables para cada uno de nosotros. No que sean abstractos, que queden por allá en las nubes y que nosotros no los podamos aterrizar. Estamos hablando que en la letra R, que, que volvemos también a recalcar ahí, que sean reales, que deben ser necesarios y consistentes con nuestra misión. Y la T, que deben de tener un tiempo limitado. Debemos, de definir, no, debemos definir el tiempo para alcanzar las metas que nosotros queremos dentro de nuestros objetivos, dentro de nuestra empresa. Vamos a ver acá ahora. <coughs> perdóneme ajuste de objetivos más pequeños. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos objetivos? En la vida necesitas saber lo que quieres lograr, a dónde vas, mirar tu vida en retrospectiva, por lo menos los últimos 10 años, dónde estabas hace 10 años, dónde estás en este momento y dónde quieres estar en los próximos 10 años. Escribe tus metas de acuerdo con el principio, haz unos objetivos o unos planes por lo menos a 5 años. ¿Por qué no a un año? ¿Por qué no a seis meses? ¿Por qué no a un, a un mes? ¿Y por qué no lo empezamos a llevar también en nuestra vida cotidiana y empezar a hacerlo a manera diaria? Pues cuando nosotros empezamos a hacer esa retrospectiva, en el caso mío, yo me siento y hago ese ejercicio. ¿Qué pasa? Hace 10 años atrás yo estaba trabajando en un sistema tradicional, estaba trabajando en una empresa, me iba muy bien, ya me estaba sintiendo en una zona de confort porque tenía muy buenos ingresos, muy buenos compañeros, muy buena relación laboral, trabajaban algo que me gustaba, pero empezó a llegar un momento en el cual yo empecé a, como a revaluar y yo dije, venga, yo no quiero quedarme acá en esta empresa trabajando toda la vida hasta que se complete la fecha de pensión que establece normalmente el gobierno acá en Colombia, que es más de los 65 años de edad, para el caso de los hombres. Entonces ahí empecé a revaluar y yo decía, pero todos los días venir a una misma oficina, empezar al comienzo trabajaba más en campo y podía conocer personas lugares eh, reunirme con diferentes públicos y eso me gustaba mucho pero posteriormente ya me me subieron de cargo pero el subir de cargo era estar más sentado en una oficina y estar todo el día metido ahí eso ya no me llamó la atención podía tener mejores ingresos sí pero estaba quedándome encerrado dentro de una oficina y eso ya no me empezó a llamar mucho la atención a mí Empecé a replantear la situación y muchos cuando ya empecé a tomar la decisión y a comentarle a algunas personas que iba a renunciar a mi trabajo, pues imagínense qué me decían, que estaba loco, que cómo me ponía a renunciar a algo seguro que tenía, que era un salario, un buen trabajo, un buen cargo, un buen relacionamiento dentro de la compañía y que por qué me iba a, a renunciar. Pues empecé a mirar eso precisamente, no quería seguir toda mi vida en un mismo sitio donde me sentía ya como que no tenía para dónde más ascender y, y porque definitivamente quería tener mucho más tiempo para mí y hacer las cosas a mi manera. Y empecé en ese momento a tomar decisiones de cambio. Tomé decisiones de cambio que al comienzo, pues efectivamente, cuando uno no conoce, cuando uno no aprende, cuando uno no hace las cosas simplemente por arrebatos, pues le van, no puede que le vayan muy bien, puede que no le vayan tan bien. En el caso mío, Tomé la decisión de renunciar y estaba trabajando en unos sistemas de red que desafortunadamente no eran sólidos. Y tuve unas pérdidas tremendas económicamente y pues llegó el momento de una frustración y era el tema de que yo tomé la decisión que no quería volver a trabajar en sistemas tradicionales. Volví y retomé el tema con tecnologías Skyway. Cuando yo arranqué en Skyway, arranqué a finales del año 2016 y lo hice solo como ahorrador. Entonces ahí seguían mis inversiones, pero yo no le había prestado mucho mucha atención a la compañía. Cuando pasé por esa crisis, entre comillas, esa crisis, pues tomé la decisión de empezar a mirar a evaluar qué era lo que estaba pasando con Skyway. Me di cuenta que había avanzado muchísimo, que ya había pasado de ser solo unos planos, un proyecto a una realidad, a una construcción, a tener un ecotecnoparque, a tener muchas cosas que ya estaban mucho más sólidas. Ahí tomé la decisión de tomar las riendas de mi vida y empezar a coger con disciplina todo lo que se está haciendo con Skyward Community. Empecé a trabajarlo, empecé a desarrollarlo, tuve la oportunidad de ir a Bielorrusia a conocer el Ecotecnoparque. Y ahí fue donde dije definitivamente no me quiero quedar con la información para mí solo. Me tengo que entrenar y capacitar para poder duplicar la información a más socios que quieran tener también un, una carrera profesional dentro de nuestra compañía. Y así lo empecé a hacer. Y hoy por hoy. Viendo esa retrospectiva, pues es mucho lo que he logrado cambiar. ¿Y qué es lo que yo pretendo con Skyward Community hacia el futuro? En unos, en unos pocos años sabemos que vamos a poder empezar a recibir dividendos sobre las participaciones que estamos adquiriendo en este momento, porque ya estamos en la etapa 14 de 15. Es poco lo que nos falta para ya culminar todo este proceso y podemos cada vez aumentar nuestros portafolios. ¿Con qué? Con lo que les estaba mostrando en, el, en la imagen inicial. En el video en el cual se abrió esa oportunidad también de, de rostros del futuro, adquirir mayores participaciones. Entonces, yo voy creciendo mi volumen de participaciones porque estoy pensando en un futuro, poderme pensionar con todo lo que estoy invirtiendo acá dentro de nuestra compañía. Pero que en el tiempo actual lo que estoy haciendo es duplicar la información para ir recibiendo ingresos de manera permanente por el tema del trabajo en la red. Entonces miren cómo podemos analizar esta diapositiva que les estoy compartiendo ahí. Vuelvo y repito, eso lo estoy haciendo porque en este momento yo los ingresos me los estoy generando con la duplicación, compartiéndole la información a las personas, compartiéndoles todo lo bueno que estamos haciendo con nuestra compañía a más personas en diferentes lugares del mundo, inicialmente en la comunidad hispana. Posteriormente espero poder tener las habilidades pertinentes para hacerlo con otras comunidades. Ahora bien, cuando yo voy desarrollando eso, pues estoy creando también mi propio futuro. ¿Qué debo empezar a hacer también cuando yo estoy haciendo esos temas de duplicación? Hay que tener objetivos a corto y largo plazo. Anota precisamente cada una de las metas en una tabla resumen y empecemos a contarle a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿por qué? Porque es que resulta que cuando tú empiezas a publicar tus objetivos con los amigos y saben de ellos de todo lo que estás haciendo, pues uno empieza a verlo como obligatorio. Empieza uno a metérselo más en la mente y empieza a programarse a darle cumplimiento. Porque en lo personal, uno, si empezó a hablar de esos temas, pues uno quiere no ir a quedar mal con la gente y uno se encargó de duplicarlo y empezó a expresárselo al universo. Pues eso es lo que yo también he hecho. Vuelvo y le repito, lo hago con el ejemplo. A inicios de año. Yo dije, este año va a haber la Expo Dubai y yo quiero ser partícipe de ese evento y quiero ir a conocer y quiero ir a, ojalá que nuestra compañía realice el EcoFest de este año, pues allá en Charla. Y efectivamente así se está dando. Y por eso abrieron ese evento en donde nosotros nos podíamos clasificar a rangos oro y a rangos plata para poder llegar a, a dar ese cumplimiento. Y les quiero mostrar acá, mira como les digo que a mí me gusta compartir con ejemplos, con cosas reales, pues acá les quiero compartir también cómo voy precisamente en el cumplimiento de esa maratón que cierra ahorita el próximo, el próximo 15 de septiembre para nosotros podernos clasificar a esos eventos que, estamos, que vamos a tener allá en la Expo Dubai. Pues acá les quiero compartir, mire, esta es mi cuenta y cuando yo me voy voy a mirar cómo estoy dentro del rango. Permítame en un segundo. Entonces yo simplemente le digo acá y me voy acá a mirar mis resultados. Acá me van a mostrar cómo es que yo voy dentro de este ejercicio para el cumplimiento de esos objetivos. Yo le compartí al comienzo del año esa, pues esa intención que tenía a todos mis equipos de trabajo y a todas las personas. Quiero asistir este año y lo estoy declarando y lo estoy haciendo y empecé a programar. Así empecé a determinar. Sí, ¿qué, ¿Qué iba a ser un año? ¿Qué iba a ser a seis meses? Y así lo empecé a, a manejar. Mire, en este momento yo tengo el cumplimiento del rango plata, cumplí con todos los objetivos, pero para llegar al rango oro me están diciendo que debemos de tener mínimo cuatro socios directos registrados entre el primero de junio y el 15 de septiembre de este año y con inversiones de pago mensual mínimo de 100 dólares. ¿Qué debo tener una inversión personal de mínimo mil dólares y que debo tener un monto de inversión personal y atraídas en la primera línea de 20 mil dólares como mínimo. Así, entonces, yo en este momento estoy prácticamente a dos mil dólares de dar cumplimiento a eso para poder clasificarme en el rango oro. ¿Qué me beneficia a mí clasificarme en ese rango oro? Mire, voy a tener acceso a 500 dólares para poder eh, apalancar mi viaje o los tiquetes. Voy a tener cinco noches de, de estadía en un hotel. Voy a tener entradas a la Expo 2020, un viaje al centro de Juniski String Technologies, presencia en el discurso del diseñador Anatoly Juniski, excursión por la casa ecológica, presentación en un evento privado para socios Skyward Community, recuerdos memorables, álbum, video. Entonces, si ¿sí ven los incentivos que vamos teniendo, y yo tengo que tener claro todo eso para poder empezar a duplicárselo a todos mis equipos para poder empezar a compartir esta información. Cuando yo los voy animando, pues van yendo ellos también conmigo. Tengo algunos socios que van a ir acá de Latinoamérica conmigo a esa Expo Dubai y esa es la manera de poderles mostrar con ejemplos cómo podemos ir cumpliendo con todos esos objetivos que nosotros vamos teniendo en mente. Por ese lado, acá se los estoy compartiendo. ¿Cuántos días nos quedan? Nos quedan siete días para lograr cumplir esa meta. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Los invito a que ustedes empiecen también, a que dupliquen esa información, a que de manera permanente le estén incentivando, motivando a toda la gente que tienen en sus líneas de trabajo. Y todo esto lo va beneficiando a uno y le va generando también comisiones para que uno pueda vivir tranquilamente con todo lo que uno se va generando acá dentro de la compañía. Entonces, por eso me gusta a mí tanto compartirle la información y estar... Pendiente de todo lo que van dando en noticias y todo lo que nos va dando nuestra empresa de manera diaria y de manera permanente, porque son noticias diarias y permanentes que nos están dando en la empresa. Ahora bien, vámonos acá con esta otra diapositiva. Si yo lo que quiero es empezar a crecer, pues, ¿qué es lo que tengo que realizar? Pues, yo no crezco solo. Si yo estoy en el rango que estoy, es porque he acompañado a mis socios para que ellos también suban en diferentes niveles. Si quieres si quiere realizar tus sueños, debes cambiar para que se conviertan en objetivos. Si yo quiero empezar a hacer todo eso, en el primer mes de cooperación debemos aprender a entrenar, a trabajar con cada una de las oficinas personales, realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas de tus propios socios. Ahí vamos a empezar a hacer los planes de, de ventas directas. Plan. 10 ventas directas para alcanzar el estatus de líder dentro de dos semanas, de acuerdo con el plan de marketing que nosotros manejamos dentro de la compañía. Planificar el ascenso al estado máster, seleccionar a los tres mejores que empecemos a tener, porque nosotros empezamos a invitar a las personas, pero muchas empiezan a desconectar en el camino, muchas empiezan a decir, no, es que esto no está funcionando para mí, es que esto no me está sirviendo. Entonces nosotros vamos precisamente haciendo una retroalimentación y empezamos a analizar qué puede ser lo que están fallando. Empezamos a revisar bien esos temas con cada uno de ellos y la idea es que ellos se van clasificando. Y recuerden que es que si ellos se van clasificando, pues nosotros también nos vamos subiendo de nivel. ¿Cómo lo vamos haciendo? Sencillamente tenemos que tener muy clara la información de todo esto que tenemos también acá en nuestra oficina virtual. Lo primero que nosotros tenemos que hacer hacer después de registrarnos es precisamente tener a la mano esto, este material. Cuando ustedes llegan acá y se van a la sección que dice para socios, van al plan de remuneración. Y en el plan de remuneración ustedes lo pueden empezar a ver de manera específica cuando lo miran aquí. ¿Cómo convertirme en un maestro? Entonces yo lo voy mirando acá, cuando estoy en los niveles básicos. Lo primero que hago es registrarme como socio. Para ser socio, lo único que tengo que hacer es firmar un acuerdo de asocia, asociación y eh, comenzar a obtener ingresos. ¿Por qué? Porque sencillamente ni siquiera tuve que haber hecho una inversión ahí. Si no puedo empezar a desarrollar el trabajo y con las mismas comisiones puedo irme clasificando y, y adquiriendo mis propias participaciones. Posteriormente me voy al rango de asesor y ahí me van diciendo las condiciones. Entonces. Si yo quiero ser socio, simplemente me registro ya. Pero si quiero empezar a subir en niveles, como en el caso de asesor, pues yo tengo que tener claro que tengo que tener una inversión personal de 100 dólares, mínimo dos socios con inversiones de 100 dólares cada uno y que entre mi inversión y la de dos socios directos sumen por lo menos 300 dólares. Ahí están. Y ya me convertí en asesor. Posteriormente, si yo quiero ser líder, vienen otras condiciones. Ejemplo. 200 dólares como inversión propia, mínimo tres socios directos que cada uno de ellos tenga una inversión de 200 dólares cada uno, pero entre todos los que tengan primera línea más la inversión mía debemos sumar un mínimo de 2000 dólares para subirme a rango de líder. si ¿Sí ven cómo es que vamos a empezar a nosotros a crecer? Si ellos crecen, pues obviamente yo puedo crecer. Si mis socios que yo los estoy invitando al negocio, no crecen, pues yo me voy a quedar quieto y no voy a crecer. Entonces, por eso esto es un trabajo colectivo. Por eso hablamos de una duplicación. Por eso estamos hablando de crecer exponencialmente. Esto es lo que más me gusta de estos negocios. Si yo ayudo a que mi gente crezca, pues yo también voy a crecer. Si mi gente no crece, pues yo no crezco y no voy a generar ingresos adicionales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene también nuestro negocio? Acuérdese, hay mucha gente que en la vida te va a pasar y te dice: No, el mero es que a mí no me gusta estar invitando gente. A mí me gusta solo ahorrar. Pues bueno, está bien. Por ese ahorro que esa persona que tú invitaste está haciendo, pues te estás generando mínimo un 15% de comisión. Está bueno, para mí es buenísimo. Pero es más bueno si logramos captar la atención de ellos y empezar a mostrarles que es que esto no se trata simplemente de hablar de dinero, sino que es que nosotros estamos duplicando su una visión. Donde nosotros estamos compartiendo de manera estratégica todo lo que vamos a ayudar a proteger nuestro planeta. Donde estamos hablando de energías limpias. Donde estamos hablando de soluciones de transporte. Donde estamos siendo partícipes de una pequeña parte de esa gran torta que va a ser tecnologías Skype. Cuando la gente comprende eso y ve que esto no es un tema simplemente de estar vendiendo un producto o un servicio, sino de que estamos construyendo una visión y que es una visión para ayudar al planeta entero, ni siquiera es una visión pequeña, es una visión enorme, una visión en donde queremos hacer de nuestro planeta un mejor lugar para vivir. Ahí la gente empieza a conectar con todo esto y el tema de la duplicación se va a hacer de una manera muy simple, porque así como cuando tú compartes que vas a un restaurante, que vas al cine, que vas a algún lugar que te gustó muchísimo y empiezas a decirle a tu gente, te lo recomiendo, pues así mismo vas a hacer acá en esta compañía, porque vas a conectar con esa visión y vas a empezar a decirle a la gente, te la recomiendo, aprovecha y sé parte de la evolución del transporte. A medida que la gente va creciendo, que se va duplicando, pues vamos creciendo en estos rangos y cuando nosotros vamos creciendo en estos rangos, pues vamos teniendo ese incentivo económico. Cuando vamos subiendo en todos estos niveles y ya llegamos a niveles como estos, vamos a empezar a tener nosotros unos bonos extra por habernos clasificado. Ejemplo, cuando estamos acá en el nivel de top experto, vamos a tener un bono extra de $1,500. dólares y cuando llegamos al nivel más alto, vamos a tener un bono extra de dos mil dólares. Si ves cómo empieza la gente ya a conectar con una visión y a través de eso podemos empezar a generar unos recursos, es que para nosotros de en últimas en esta compañía no estamos pensando simplemente en el dinero. El dinero llega, como resultado de hacer buenas acciones y de hacer un buen trabajo dentro de toda la difusión de lo que estamos realizando dentro de nuestra compañía. Eso es lo que nosotros nos podemos generar acá, adicional a eso. Si no quieres si no quieres estar imprimiendo cada una de estas paginitas, pues simplemente descargas acá y dice descargar la presentación del plan de marketing. Y ahí vamos a encontrar todavía más beneficios. Cuando tú empiezas a tener no solo a cinco personas en tu primer nivel, sino que empiezas a tener más personas, puedes pasar de ganarte un 15% hasta ganarte un 18% de comisión por todos los socios que tengas en línea directa. Entonces mire todo lo que está pasando. Si ven cómo podemos nosotros crecer y duplicarnos dentro de esta compañía, es sencillo, es fácil, es simplemente conectar con una visión para que las cosas se puedan ir haciendo realizables. Por eso son las metas. Pongámonos qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que quieres lograr con esta compañía. Que, ¿Cuáles son las cosas que tú quieres empezar a tener como resultados? Pues empieza a analizar y lo empezarás a ver materializado. Debemos empezar a consolidar la red per personal. La red personal, pues, la construcción de una estructura de red es la base de los ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios de marketing en red. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar cada vez que pueda nuevas peras, entrenarlas para que conozcan el sistema de duplicación, para que puedan hacer hace exactamente lo mismo que cada uno de nosotros estamos haciendo. De este modo, pues podemos asegurar de que la estructura crece en profundidad y en anchura. Si nosotros nos quedamos simplemente con esos cinco y de acá mañana puede que yo tengamos uno muy bueno y los otros de pronto no quieran seguir desarrollando el trabajo, pues no vamos a tener ingresos eh, de manera permanente. Pero si yo voy entrenando a este socio y a esta socia y a esta socia y a esta socia, pero yo no me quedé simplemente con esos cuatro o cinco, sino que ya hice el trabajo, ya los acompañé, porque es que es algo que tenemos que nosotros también tener muy, muy claro y presente. Yo puedo tener a cinco personas, las puedo entregar, les puedo entregar toda la capacitación, pero si ellos no lo quieren hacer y definitivamente no quieren conectar con el negocio, pues para qué me desgasto? Ya les entregué el conocimiento, pero solo es cuestión de ellos si lo quieren o no lo quieren desarrollar. Yo no puedo estar ahí encima de ellos diciéndoles que haga o deje de hacer, no. Esto es un, un trabajo en el cual uno puede ir al ritmo que uno quiera. Si yo. Me quiero desconectar un día y no quiero saber más de por unos días, por, por X o Y razón, pues lo hago. Esa es la diferencia de estar en un trabajo tradicional. En un trabajo tradicional tú te desconectas y sencillamente, pues sencillo, te echan del trabajo. Acá siempre vas a tener tu rango. Acá siempre vas a tener las herramientas. Acá siempre vas a tener la página disponible para que puedas trabajar en el momento que quieras. La decisión de quién es, de cada uno de nosotros. Por más que nos capaciten, nos entrenen y nos digan todos los temas para podernos duplicar. Si nosotros no lo queremos hacer, pues ¿quién nos va a obligar? Nadie. Es que sencillamente es son las ventajas. Los pros y los contras que tenemos dentro de trabajar en unos sistemas de mercadeo en red. Ahora bien, a diferencia de todos los otros sistemas de red que yo por lo menos conozco, acá no me están obligando ni a consumir ni a vender siempre que eh, diga la compañía, sino al ritmo que yo desee. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente en otras empresas de mercado en red, siempre tú vas a ser o un consumidor o un distribuidor de un producto o un servicio, ¿verdad? Pero nunca vas a ser copropietario. En este caso, yo puedo decir en algún momento, yo ya no quiero seguir compartiendo la información y no voy a duplicar más, pero yo tengo mis participaciones, he venido adquiriéndolas a lo largo de estos años. Y si me quiero desconectar, pues me desconecto, pero yo no voy a dejar de ser socio de la compañía no me van a quitar que el rango, no me van a quitar nada de eso. Mis participaciones van a ser mis participaciones que a futuro se convertirán en acciones. Entonces, ¿te das cuenta los beneficios que nosotros tenemos en esta compañía? Cuando yo le hago entender eso a las personas, las personas conectan es con una visión y no conectan simplemente con un producto o un servicio que podamos estar ofreciendo. Estamos compartiendo y estamos uniéndonos en una visión. Y la visión, por lo menos mía, es ser libre financieramente. Y esa visión también se la comparto a la gente. Y que a través de lograr ser libre financieramente, estamos apoyando un desarrollo a nivel mundial. Con todo eso, pues a esas personas, cuando yo ya las capacité, las entrené, si ellas quieren conectar de la manera como lo estoy haciendo, mejor de lo que lo hago, bienvenidos, porque es que estamos trabajando de manera articulada. Pero si no, pues yo no me voy a quedar quieto y voy a seguir buscando, como nos dicen, nuevas peras. Nuevas personas que quieran desarrollar y nuevos líderes que quieran seguir compartiendo esta visión. Ahora bien, vámonos con la lista de contactos. Cuando yo estoy hablando de una lista de contactos, esto es importantísimo porque la lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchos de los que trabajan dentro del nuevo marketing subestiman este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en tu teléfono móvil sino que debes escribirlos en papel y trabajar activamente con cada uno de ellos, añadiendo notas a los contactos, ampliando regularmente la lista, actualizando y evaluando a cada uno de los socios. Por ejemplo, cuando me encuentro con un nuevo socio potencial por primera vez, le pregunto cuáles son sus contactos y les doy el mío. Las relaciones normalmente hacen parte de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y no usarlas es simplemente dañarnos a nosotros mismos. Debemos tener ese libro de contactos, ese es nuestro mayor capital de trabajo para poder desarrollarnos en estos mercadeos en red. No seleccionemos a los clientes, no decidamos por ellos, no, pre, no hagamos predicciones ni adivinaciones sobre lo que nosotros podemos desarrollar con cada uno de estos clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos ese error. Nosotros llegamos y decimos, ah, es que fulanito de tal, yo sé que tiene muy buena capacidad económica y eso va a llegar a comprarme un paquete de sus grandes. Y, pero conocemos a otra persona y decimos, no, yo creo que esa persona no le interesa esto. Empezando, no tiene muy buenos ingresos. Segundo, eh, no creo que conozca temas de tecnología y eso que va, de, de, está trabajando normalmente, se la pasa todo el día metido solo en el trabajo, no tiene tiempo para nada más, eso no creo que ni me ponga cuidado. Señores. Se los digo, se los digo con toda la experiencia que he logrado adquirir en estos pocos años. Esa experiencia me ha permitido que he conocido gente de muy bajos recursos, que tienen que viven prácticamente con un salario mínimo y que precisamente están aburridos de eso, que se han dado cuenta que hay otras maneras de trabajar inteligentemente, donde no necesitan tanto esfuerzo físico, sino trabajo mental. Empezar a hacer las cosas de una manera diferente, miren. Tengo socios que hacen con un gran esfuerzo poder lograr separar un paquete de 250 dólares para pagar los 50 dólares mensuales. Para mucha gente, 50 dólares mensuales puede ser algo muy simple. Es muy fácil, tener ese dinero puede ser muy fácil. Pero hay muchas personas que 50 dólares mensuales cambian, cambian lo, su manera de vivir en un hogar, porque reciben un salario mínimo y sacar 50 dólares mensuales realmente es difícil para ellos. Pero cuando ellos empiezan a entender, que están creando una manera de cambiar su futuro, de cambiar como lo están haciendo en este momento, ahí empiezan a conectar con esa visión. Cuando ellos toman la decisión y empiezan a hablar de tecnología, de innovación, muchas personas empiezan a despertar también esa inquietud, como así esta persona con bajos recursos económicos, donde tiene un, un trabajo que normalmente no, la mayoría no quisieran tener. Entonces dicen: si él está tratando de hacer cosas diferentes para hacer unos resultados diferentes, pues le empiezan a prestar atención. Se los digo porque así sucede. Se los digo porque tengo un socio que hoy por hoy me siento orgulloso de poder compartir la historia de él. Una persona que trabaja en acá en Colombia eh, con el tema de, de barrendero de ciudades. Y pues ustedes saben que el dinero que reciben es muy bajito, es muy malo lo que les pagan. Y pues la, su, sus condiciones de vida pues no son las mejores. Entonces el esfuerzo que él hace para poder comprarse un paquete de esos es complicado. Pero ¿saben qué? Hace, uno, hace un poco tiempo atrás me llamó y me decía que gracias por esta oportunidad. Porque él empezó a compartir esa visión y empezó a tener unos ingresos extra. Por el momento sigue trabajando allí porque es el negocio, donde es el trabajo como, como estable dentro de lo que ellos dicen pero ha logrado generarse más ingresos de lo que se está generando en su trabajo tradicional. Él está queriendo subir a rangos y estamos apoyándolo para que pueda subir y que pueda empezar a tener mejores resultados y que ya no tenga que depender de eso. Ya la visión de él es muy diferente. Está teniendo unos ingresos extra con las comisiones que se está generando. Está apuntándole a tener paquetes ya no solo para él, sino para los miembros de su familia. Entonces... Presten atención cuando hagan esa lista de contactos, nunca subestimen a nadie. Tengo muchos contactos que uno cree que por tener mucho dinero, pues van a aprovechar estas oportunidades y comprarlas. Y no es así. Ellos eh, algunas veces dicen sí, compremos un paquetico de mil dólares y ya, se olvidaron de esto, porque ellos no están en la necesidad de pronto de tener también unos ingresos extra, sino ellos se mueven en otros mundos, en otro, en otros temas también. Hay otros que llegan inmediatamente y dicen: Esto es un tremendo negocio, pero es un negocio que yo no puedo dedicarle el tiempo. Voy a separar mis participaciones y se pueden comprar un paquete de 50 mil dólares. Pero ellos están con la paciencia de que lleguemos al momento de que estemos en el mercado público. Ya ven cómo es de diferente. Pónganse en los zapatos de cada una de esas personas y mire con qué puede conectar, cómo puede contarle la información, pero nunca los deje aparte. Ahora, cada vez que ustedes quieren crecer su negocio, empiecen a hacerlo de una manera profesional. Cuando ustedes están creciendo, empiecen también a publicar, empiecen a hacer cositas que les puedan ayudar a, a compartir la información. Ustedes me han visto en unas reuniones con unas gorras que yo mandé a hacer. Me han visto por acá, hoy tengo por acá esta camiseta que también la mandé a hacer. Estoy haciendo una ya con cuello para poder tener el logo de la compañía, pero lo estoy haciendo con la normatividad de la empresa. Esto empieza a apropiarnos de nuestra compañía. Cuando ustedes me escuchan hablar, hablamos de que ya, no, ya estamos certificados, de que ya tenemos nuestras instalaciones en diferentes lados, claro, porque es que me apropio de lo que yo estoy haciendo, porque es que estoy colocándole todo el interés a que mi empresa crezca, porque es que si mi empresa crece, pues todos nosotros vamos a crecer. Y hago material diferente. En estos días tuve la oportunidad de, de, de apoyar a un equipo, unos, una escuela de fútbol en una ciudad acá en Colombia y me dijeron que si los podía apoyar patrocinándoles en los uniformes y claro cómo no empezar a divulgar la información de nuestra compañía donde los papás de esos niños también empezaron a preguntar bueno y de qué se trata y varios de ellos también se están uniendo a nuestro equipo de trabajo y ahí en mis redes sociales empecé a compartir ese tipo de cosas entonces por eso les digo el tema de duplicar no es simplemente llevarla a la teoría sino colocarlo en práctica, empezar a realizar y empezar a tener nuestro propio material de trabajo. Muchas personas empiezan a decir, venga, y eso nos lo entrega la empresa, no, socios. Es que eso lo podemos empezar a hacer nosotros, teniendo y cumpliendo la normativa de la compañía, podemos tener material impreso para poder divulgar todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero no empiecen a colocar información que no sea oficial de la empresa. ¿A qué me refiero? Mucha gente por el afán de vender, por el afán de conseguir clientes, hace, hace menciones como, eh, puedes volverte multimillonario de la noche a la mañana. No, eso es falso. Nuestra empresa es una empresa sólida, es una empresa que poco a poco se está construyendo, que los grandes imperios no se hacen de la noche a la mañana. Si usted es clara con la gente, la gente lo va a seguir, pero si usted empieza a hablarle con mentiras, con cosas que no son reales, pues la gente sencillamente se va a desconectar. O van a quedar con una expectativa que si usted no les cumple en el momento que les está diciendo, pues la gente sencillamente le va a empezar a reclamar y puede tener hasta problemas, ¿verdad? Pero cuando usted es honesto con la información, cuando usted está compartiendo de manera eficiente y de manera profesional todo lo que nosotros hacemos, pues las cosas cambian y mejoran y cada vez son más seguidores los que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía. Ahora. Cuando nosotros estamos viendo todo este tipo de cosas, vamos a tener el comienzo de nuestro éxito. Nuestro éxito comienza con la creación de esa lista de contactos que les estaba mencionando. Al haber escrito el nombre en cada una de, la, de sus listas, divídalos en dos grupos. En un grupo, incluye a potenciales miembros del equipo de socios que pueden ser contactados para trabajar en los coworking o en lugares especiales donde ustedes se quieran reunir y crear ese grupo. Y el otro grupo, inversores potenciales. Póngalos, póngase. Vamos a generarlos con ellos mismos. La gente cuando los empezamos a invitar a nuestros grupos de trabajo, pues qué vamos a lograr realizar nosotros pues empecemos a decirle: invita a otra persona, trae otra persona, empecemos a crearnos, a, a construir nuestros equipos y empecemos a, a tener unos mejores resultados. cómo podemos tener ese mejor inicio? muchos socios novatos de marketing en red cometen un grave error y es tratar de hacerse rico rápidamente. eligen a personas exitosas con un estatus pues muchísimo más alto, empresarios, directores, políticos de la lista de contactos que ellos han creado y piensan que ellos admirarán nuestra oferta y harán una gran inversión de manera inmediata, lo que les estaba explicando ahorita. Normalmente resulta todo lo contrario, más a menudo que les resultan diciendo a uno que no, que no les interesa o muchas veces ni siquiera nos escuchan o prometiendo que definitivamente en algún momento sacarán el tiempo para compartir con nosotros. ¿Dónde ocurre normalmente ese error? Ellos ven que eres nuevo en el negocio que no estás seguro, que no estás preparado, que no puedes responder algunas preguntas básicas que de pronto te puedan empezar a hacer. Entrena con los parientes, entrena con amigos, entrena con las personas. Yo se los digo y se los digo porque lo he vivido personalmente. Una cosa es que muchas veces nosotros vamos a capacitaciones, a entrenamientos, donde normalmente cuando nos están hablando de este tipo de negocios son eventos masivos, donde hacen un, una gran bulla, una gran fiesta llevan a personajes motivadores muy buenos y uno sale con la energía totalmente arriba. Uno sale con la intención y empieza uno en la cabeza. Voy a contarle a Fonalito, voy a contarle a Sutanito, voy a decirle a tal, a tal, a tal, a tal. Y sale uno y normalmente hasta lo llama inmediatamente. Venga, es que tengo que contarle un negocio espectacular y necesito que me regale unos minutos. Y esa gente lo ve uno con tal motivación que le dicen, listo, te voy a escuchar. Llegan inmediatamente allá, pero no se tomaron la tarea de investigar. De revisar todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Y cuando llegan allá, normalmente cometen ese error. Le hacen dos o tres preguntas, como por ejemplo, si sí, es que es un negocio de transporte donde nosotros vamos a ser socios y nos va a ir súper bien y vamos a poder recibir dividendos, esto va a ser hasta nuestra pensión. Ah, no, eso se escucha muy bueno, pero entonces cuénteme, ¿cuándo vamos a salir al mercado público? Eh, eh, no, no sé, pero es que tranquilo, no se preocupe, que eso es una inversión demasiado buena. Ah, y cuénteme cuál es la inversión mínima que yo tengo que hacer ahí. No, 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 eso hay paquetes, pero métase con un paquete de cinco mil dólares. Eso es súper bueno, ese paquete de 5 mil. ¿Entienden lo que les quiero transmitir? ¿Comprenden lo que les quiero transmitir? La gente se llena de emotividad, pero a la hora de empezar a compartir la información puede que llegue muy animado, pero si no tiene la información clara, pues sencillamente más de uno se va a desconectar. Muchos te seguirán, nada más por ver de que tú estás metido en el negocio y porque tú estás diciendo que es demasiado bueno. Hay muchos que te siguen porque tú tienes credibilidad, porque la gente cree en ti, pero no todos van a funcionar de la misma manera. Tienes que ser consciente de lo que estás transmitiendo y tienes que entrenarte y capacitarte y hacer las cosas de la mejor manera. Eso funciona acá y funciona en cualquier lado. Si tú quieres ser el mejor ingeniero, no lo vas a hacer simplemente porque estás motivado a ser el mejor ingeniero. Tienes que haber capacitado, te tienes que haber entrenado, tienes que haber leído libros, tienes que haber hecho cosas para poder ser el mejor, sí o no. De la noche a la mañana no vas a ser el mejor ingeniero. Tuviste que haber pasado por un proceso para poder llegar a cumplir las metas y los objetivos que quieres. Eso mismo funciona en estos sistemas. Si tú aprendes, si tú investigas, si tú te metes en el cuento, pues hazlo de manera profesional para poder empezar a compartir la información. Una de las actividades más importantes en el negocio de mercadeos en red. Pero a menudo se subestima y la gente generalmente no lo hace. Termina haciendo las cosas de una manera caótica. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas. Pilas, planifica las actividades para que cada día inventes un plan de actividades básicas a cuatro semanas, para que sepas exactamente cuándo te vas a dedicar a tu familia. A tus, a, a tus hobbies, a todo lo que quieres hacer, te lo digo porque muchas veces nosotros empezamos a decir no, es que eso no funciona, es que eso no sirve, es que eso no sí que, no, uno tiene que empezar a ser organizado con lo que uno está desarrollando, te lo digo también a título personal, yo cuando salí de la compañía, cuando terminé, yo pasé mi renuncia y me retiré, al comienzo uno empieza a autosabotearse, ¿por qué lo digo así? Porque normalmente uno dice: Venga, como yo ya no tengo que madrugar, ya no tengo que ir a cumplir un horario, pues dormamos un ratito más tarde que eso, después nos ponemos a, a trabajar. El día se te empieza a ir. Te levantas más tarde, ya no te rinde el día, ya no puedes hacer las cosas que tenías planeadas. Y planeadas porque no las has escrito, porque no las has puesto en un documento donde puedas empezar a visualizarlas y empiezas a, a volverlas un hábito. Ahí te empiezas a auto sabotear. Posteriormente te empiezas a. A complicar porque ya no tienes, entonces ya no tengo tiempo para hacer de pronto ejercicio. O normalmente uno decía, no, es que como yo trabajo todo el día, no me da tiempo para tal cosa. No, empieces en organizar. Cuando yo empecé a tomar esa disciplina, la cosa cambió. Yo ya tengo un espacio para realizar, por decir, mi webinar, para hacer mi Zoom, las horas en las que voy a grabar algunos videos para publicar en mi canal, eh, estar dateado y leyendo la información de lo que tiene la compañía. ¿Qué hago yo normalmente? En las mañanas, después de hacer las actividades ya de temas personales, saco por lo menos una hora para poder leer lo que hay nuevo en la compañía. Hay webinar, hay noticias, hay seguimiento. Yo sigo páginas de oficiales de la compañía y ahí me puedo enterar de todo lo que está pasando. Entonces lo hago como cuando uno normalmente se levantaba y leía el periódico para ver cómo van las cosas económicamente, de pronto de lo que me gusta leer. Entonces, ¿qué incluí? Dentro de esas actividades, leer puntualmente todas las mañanas qué es lo que hace mi compañía. ¿Por qué? Ahí me doy cuenta qué beneficios están saliendo. Ejemplo, lo que salió el día de ayer. Ayer lanzaron nuevamente lo de Rostros del Futuro, una promoción que por 400, por 5 mil dólares, nos dan 450 mil participaciones. ¿Qué hago? Inmediatamente empezar a compartirlo con todos mis equipos de trabajo en mis redes sociales y en todos los canales en los que pueda hacer para atraer más gente. ¿Cómo no voy a beneficiarme y cómo no voy a beneficiar a la gente? Si con este paquete le dan 450 mil y de manera tradicional darían 175 mil o 165 mil participaciones. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven las cosas de empezar uno a tener un cronograma de actividades, de empezar a publicar, de empezar a compartir? Porque si tú te quedas simplemente y dices, ah, sí, esa promoción está muy buena pero yo no le dedico el tiempo para hacerlo, pues empiezo a perder esas oportunidades, se pasaron los siete días que tenemos y después te van a decir, hombre, ¿y por qué no me avisó? Hubiera sido muy bueno ese paquete, yo hubiera querido comprarlo. Ah, por lo menos que después no digan, como dicen por ahí, después no diga que no le avisaron, sencillamente comparte la información y dentro de estos calendarios empieza a colocarlos. Normalmente entonces yo trabajo de 9 a 11 de la mañana en organizar. Eh, publicaciones, en organizar cosas para mis redes sociales, en publicar la información, las noticias que yo tengo de la compañía. Y eso es lo que yo tengo dentro de mis horarios de trabajo, normalmente de 9 a 11, le dedico esas dos horas para publicar en redes y publicar toda la información y estarle mandando anuncios a mi, a mi gente. En otro horario yo manejo que en las horas de la tarde, de 2 a, normalmente de 2 a 4 de la tarde, yo me dedico a hacerle seguimiento a lecturas que se tienen dentro de la compañía, en aprender de la tecnología, en aprender cosas nuevas de cómo se está moviendo el mundo en los temas de redes de mercadeo, qué nuevas empresas están saliendo, qué ventajas tenemos nosotros frente a esas compañías. Si ¿Sí ven, así se empiezan a organizar. Y las noches normalmente son para dedicarlas con la familia, para poder compartir, para poder hacer diferentes temas. Y en fines de semana, los domingos, yo le digo normalmente a los socios. Ni me llamen porque normalmente no les puedo contestar. Estoy en actividades personales y estoy dedicado a otros temas. Obviamente, de vez en cuando les contesto, pero mi prioridad no va a ser ya función del trabajo, sino función de mi familia y de las cosas que yo quiero hacer. Entonces, es simplemente organizarnos, hacer las cosas de una manera eficiente. ¿Qué empieza a suceder como resultado cuando empezamos a aplicar todo esto que les estoy contando? Que simplemente el trabajar sistemáticamente. Y al planificar nuestro tiempo, al planificar nuestro tiempo, el recurso más valioso que tenemos es siempre escaso. El tiempo es lo que menos tenemos nosotros normalmente. Siempre vamos a dejar y después decimos ay si hubiera hecho esto antes, ay si hubiera hecho esto de otra manera. Trata tu tiempo en serio y, y hazlo de manera consciente. Organicemos presentaciones personales, registremos nuevas personas e invitémoslas a los seminarios, hagamos capacitaciones y presentaciones, involucrémoslos en, en todos los temas del marketing en red, en lecturas, en cosas que les puedan ayudar a beneficiarlo, trabajemos con personas, reunámonos regularmente con cada uno de los socios, así sea, invitarlos de vez en cuando, vengan, nos tomamos un café, compartamos un rato, hablemos del negocio, pero también empecemos a conocer un poquitico más de ellos. El resultado de nuestro trabajo sistemático será que ayudaremos a los nuevos miembros de nuestros equipos a tener éxito. Usted mismo tendrá éxito y alcanzará altos niveles profesionales y de una vez por todas resolveremos el problema del dinero. Una nueva vida comenzará para cada uno de nosotros. Si nosotros empezamos a ser disciplinados con eso, pues así como están viendo en esta imagen. Vamos compartiendo, vamos haciendo nuevos amigos, vamos haciendo nuevos socios y el dinero va a ser un resultado de unas actividades que nosotros estamos haciendo porque lo queremos hacer, porque nosotros queremos tener mejores cosas y mejores resultados. Empecemos a invitar a la gente, hagamos llamadas, hagamos seguimiento, hagamos el tema de empezar a generar mayor empatía con las personas a las cuales les estamos presentando. Vuelvo y le digo, en estos negocios no simplemente es ver a la gente como un cliente sino veámoslos como socios y socios estratégicos que nos ayuden a crecer exponencialmente, a que las cosas puedan ser mejor no solo para ellos, sino para todos nosotros, que todo lo que nosotros estamos desarrollando nos ayuda a beneficiar a cada uno de nosotros. Mis socios, por el día de hoy voy a dejar hasta ahí para que en la siguiente sesión podamos continuar con todo lo que estamos haciendo. Pilas, miren. Vuelvo y le rectifico, vuelvo y le reitero, porque normalmente yo doy este entrenamiento son los miércoles a la una de la tarde hora Colombia, pero acá quiero compartirles porque ya prácticamente que para el otro miércoles ya tenemos eh, es el día de cierre de la promoción que tenemos acá dentro de la compañía, entonces no dejen pasar estos ocho días que nos quedan es para trabajar con juicio. Aprovechen y metasen acá dentro de todo lo que vamos a hacer en el cumplimiento. Si todavía usted quiere ser partícipe del viaje que tenemos a los Emiratos Árabes, aproveche esta promoción que tenemos: Rostros del Futuro. Se termina el 15. Acuérdese, vamos a poder obtener 450 mil participaciones y las puede pagar de contado los 5 mil dólares o en 10 cuotas de mensuales de 500 dolaritos pagándolo mensualmente. Si ¿sí todo lo que tenemos nosotros acá, y usted llegue y le muestra esto a la gente, le van a dar 450 mil, las puede pagar de contado o cuotas y le dan lo mismo. Si invierte de manera tradicional esos mismos 5 mil dólares, de contado le van a dar 175 mil y a cuotas le van a dar 165 mil. Cierto que inmediatamente la gente dice, uyga, pero venga, me están dando mucho más del doble, vale la pena, ¿verdad? Que sí. Es más... Por más que usted quiera aplicar los cupones, porque acuérdese en que tenemos unos cupones del 50 o del 100%, así aplique esos cupones, no va a llegar al beneficio que tiene dentro de esta promoción. Miren, es muchísimo mejor hacer esta inversión que comprarla por la manera tradicional. Compártalo en sus redes sociales, compártalo con la gente y se dará cuenta que va a crecer de manera exponencial, que va a crecer en todo lo que está haciendo en su compañía y va a lograr mejores resultados. Mis socios, les mando un abrazo gigante. Recuerden que con tecnologías Skyway salvamos el planeta. Un abrazo para todos y nos vemos en ocho días, una de la tarde, hora Colombia. Y muchas gracias por estar acá conectados y a todos los que nos ven después en las grabaciones de estas presentaciones, todo lo que necesiten con gusto. Me despido y nos vemos en ocho días nuevamente por acá. Feliz tarde para todos.